solamente de aleación de aluminio, en esa parte sería aluminio y acero, y tendríamos divisiones de pantalla directamente sobre los equipos para poder abrir en esta parte dos aplicaciones a la vez, poder abrir la cámara directamente solamente dibujando el gesto de nudillos, en esta parte hacer screenshots también únicamente dibujando una S hacia abajo, y también podríamos tener en esta parte los 64 GB interna, que es expandible 256. Lo que nos gusta más es la parte de la cámara frontal, que en esta parte vamos a tener tanto en la parte de atrás, igual lo que ya conocemos como el modo bokeh y modos belleza, adicional que vamos a poder enfocar directamente cámara ya más profesional. Si nos deslizamos de este lado, podemos hacer el bokeh en bruto, AF, MF, apertura focal, cerrar la macro y todo lo de enfrente nítido, todo lo de atrás totalmente borroso, o seleccionar algún objeto, alguna persona y empezar a cerrar la macro dependiendo de la fotografía que yo quiero tomar. Lo segundo, tomar fotografías en velocidad, también empezar a controlar directamente el tipo de luz, el filtro, hacer los screenshots directamente con el puro sensor de huella y con los toques directamente con el nudillo, pasar en la parte frontal, y en esta parte de los equipos lo que nos gusta más es la cámara frontal, que es lo que más vamos a destacar, la cámara de 20 megapíxeles en la parte frontal. Esta parte de la cámara de 20 megapíxeles nos va a dar también el fotografía bokeh, modos belleza del nivel 1 al nivel 10, y en esta parte Perfect Selfie. Mejorar selfie simplemente activando directamente el sensor de Perfect Selfie, nos vamos a poder tomar 3 fotos directamente en el equipo. Nos pide 3, que en este caso vamos a tomar una de frente, una de lado, una hacia abajo, y el equipo lee 190 puntos de mi rostro. Entonces voy a poder pasar, en mi caso, del nivel feo al nivel dios, así ya pompita de bebé. Podemos pasar así a, esto le encanta a mis amigos chinos, ojos de chino más grandes y súper delgado. Si sus amigas son delgadas o gorditas, salen delgadas en las fotos, seguramente traían un Huawei. Una vez que le demos que sí, cada vez que yo meto un selfie, esa definición me la va a dar a mí y a las demás personas no. Esa definición, simplemente por haberme dejado, yo puedo exagerar esos valores y esa definición me la va a dar a mí y a las demás personas no. Entonces sus amigas saldrían igual de feas que siempre, casi casi. Esta sería una de las partes principales que tenemos en P10 y P10 Selfie. ¿Android qué trae? Este sería un Android 7, y en esta parte son los 4 GB en RAM, también las triples antenas para tener señales en los equipos, a veces nunca la llegan a tener. Genial. ¿Cuál es el precio? Su precio aproximado va a ser de los 9.999. Excelente. Muchas gracias.